Continuamos desde General Belgrano, como te decía, hoy a las 11 de la mañana, con la palabra de los protagonistas de la segunda serie de la monomarca Fiat. Ah, como fue la primera, la segunda fueron Heidi. Teníamos miedo a ver cómo íbamos a romper los autos, ¿no? Pero salió todo bárbaro. La segunda fue tranquila. Fue tranquila, rápida, pero tranquila, porque íbamos en el aire todo. Sí. Venían colgados, pero no había fricciones, entonces obviamente iban todos más tranquilos. Mirando por los espejos a ver si no se te venía uno por adentro, o ver el de adelante y no tocarlo, pero rápido, sí. Bueno, Gaby, que tengas una buena final. Bueno, gracias y déjame mandar un saludo a mi señora y a todos. ¿No vino y no la vi? No, no vino. ¿Qué, le dijiste que no venga más? No, estaba media jodida ella, la nena, con un poco de moco, así que se quedaron en casa. Y el día de hoy pintaba mal y se transformó en un día espectacular. Espectacular. Para haber venido con la familia hoy estaba bárbaro. Bueno, espera la final, Gaby. La próxima. Saludos a Marta. Chao, nos vemos. Gabriel Espósito. Bien, Dani. Bueno, ¿cómo te va? Bien. ¿Tranquila no. La serie? La mía sí. La segunda, la primera no. La segunda fue como, por ahí tomaron conciencia con lo que pasó en la primera, ¿no? Sí, yo vi que estaban dando un figuero y digo, bueno, vamos a salir un poquito a cuidarnos. Igual me toqué. Bueno, pero en relación a la primera fue anecdótico. Sí, lo que pasa es que en la primera fueron los más rápidos y viste cómo es esto. Los muchachos por ahí un poquito más ásperos. No, los ásperos están en todos lados, pero acá bueno. Blandito no hay ninguno. No, acá no hay nadie blando, acá todos van a querer ganar. Bueno, espera la final, Dani. Bueno, gracias, un saludo a todos los que me conocen. ¿En qué estabas laburando en el auto? En la alineación, porque se me está yendo un poquito de trompa. Bueno. Y entonces vamos a ver si lo podemos corregir un poquito. Buena final, Dani. Gracias, igualmente. Daniel Precioso. Me pareció te bajaste caliente. Sí, sí, la verdad que me bajé enojado, no caliente, enojado porque toque innecesario que venimos atrás al pedo, a romper el auto al pedo, me parece que es ilógico. Bueno, esperar la final, ¿se rompió mucho? No, romper no, pero largamos último ahora, o sea, acá largar último es como no venir más o menos porque prácticamente no tener lugar de sobrepaso. Hay que andar redondito y tratar de llegar. Que tengas una buena final, loco. Bueno, muchas gracias. Déjame agradecer a todos los chicos que me vienen a ver y a mi hermano eso que me dan una mano. Toto, ¿cómo fue tu serie? ¿Qué tal? Buenas tardes. Fue entretenida, o sea, nos tocó largar desde atrás y bueno, y de a poquito fuimos buscando unos huecos que es medio difícil el sobrepaso, pero fuimos buscando unos huecos y pudimos ir unos puestitos más adelante. Bueno, era encarar la final con otra perspectiva. Sí, sí, porque habíamos tenido un problema en la clasificación con una falla. La pudimos encontrar y bueno, ahora estamos un poco más adelante y bueno, vamos a ver cómo nos trata la final. Que tengas una buena final, Toto. Bueno, muchísimas gracias y saludos a todos ustedes. El Toto Caracoch. La hice re tranquilo con la cabeza, fui buscando, largué tercero en la segunda serie y fui buscando el error e intentar de ver dónde lo podía poner a Belocchi que venía segundo. Hasta que, bueno, lo estudié dos vueltas y la tercera tuve suerte y lo boqué. Bueno, a esperar la final, trámite, tratando de no prenderte ninguna escaramuza y hacer una final rápida. Sí, la verdad que sí. Y mirá, si es como la serie mía, fue muy prolija, los punteros anduvimos bien. Y si esta es igual, la verdad, tengo a Fabián Suardí adelante, a, bueno, otro chico más, yo estoy tercero, largaría. Y lo tengo a Villani cuarto. Pero no, la verdad que... Fercho no le tiene fe. No, Fercho sí, Fer viene bien, la verdad que... Rápido el flaco. Es rápido, se puso mucho las pilas este campeonato. Viene bien, viene muy bien. Así que no... Sé que aparte no tampoco tiene maldad de hacértelo de mala leche, como uno dice. Pero bien, preparándonos ahora para la final. Que tengas una buena final, Marito. Muchísimas gracias. Y lo estamos esperando Martínez, que todavía no llegó. No, arranca en el Moura con invitado. No, que venga acá a la carrera. No, dejalo, que mirá que la carrera pasada lo que me pasó. Yo, que no venga. Que no venga. Que no venga. Marito Cano. Y ahora sí, recorrimos boxes. Te invito a compartir la final de la monomarca Fiat. Larga del lado de la cuerda el subcampeón de la categoría de San Miguel del Monte, Fabián Suardías. Y se va a poner en marcha la competencia final. Primero Fabián Suardías. Se le mete con todo. El segundo es Mario Cano. Momento espectacular de la carrera.
primero los dos de Monte, espectacular largada, mira vos, viene Toto Caracol, viene Atencio, va Campi, va Abrazarte, va Luisito Vázquez, va Guatelli, que pudo largar después del vuelco, Meta Moladora y Massa, Notebook Mediante, y así partía el flaco con el auto número 40, primeros metros de carrera, mira cómo venían Villani atrás, Ezequiel Gutiérrez prendido fuego, Campi también, Atencio que pisa un poquito fuera de la pista, fuera de la tierra, avanza Guatelli, ya lo pasó a Miguel Lasarte, y así se pone en marcha la carrera, así viene Guatelli, viene prendido fuego el flaco número, el auto número 40, primero Suardía, segundo Marito Cano, y está la carrera, tercero Almandós, y venían dándose como en todo, medio contraluz entre la tierra y todo, pero una carrera bárbara, muchísima gente se dio cita, ay, mira, mira, mira López, ¿con quién? Se van aplaudiendo un poquito, primero Suardía, lo trae cortito Marito Cano, Almandós, viene Grigioni, y allá vienen todos, viene Villani que avanza, Diego Torres, viene Novoa, viene Precioso, Ezequiel Gutiérrez pasando auto, desesperado, venía con todo, el Toto Caracoch, y así mira cómo avanza a la carrera, espectacular, no se da respiro la misma, en la punta mira cómo venían, 1 y 2, primero Suardía con el 128, segundo el Fiat 1 de Marito Cano, Almandós venía, ay, Rizzoli, 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 sí, 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 el quinto Fabián Rizzoli, aprovechaba Grigioni la confusión, Veloqui también, Villani que viene prendió fuego, Diego Torres, Novoa, viene Ezequiel Gutiérrez, vienen todos, viene Campi, mira cómo vienen luchando, hay lucha, lucha, sí, sí, ah, oh, bueno, y allá partió mi amor, y allá quedaba Maxi Durso mirando para dónde venía, y allá viene Mario Cano, que estaba segundo, que obviamente lo traía cortito a este hombre, Fabián Suardía, el tercero Almandós, el cuarto era Grigioni, el quinto Rizzoli, y vienen todos, venía Espósito, Villani, Veloqui, Diego Torres, y avanzan todos, ¿por qué? Porque la carrera es espectacular, no te daba respiro, mira el tercero, allá vienen peleando todo, viene Espósito, viene Villani, Diego Torres, Veloqui, Novoa, venía Precioso, venía el Toto Caracoch, venía Campi, viene peleando y sigue avanzando, avanza y avanza y avanza Guatelli, el hombre que se lo puso de gorro en la primera vuelta, manda Suardía, segundo Mario Cano, tercero Almandós, el cuarto es Grigioni, el quinto Rizzoli, mira cómo pelean Villani con Espósito, venía adelante Espósito, y ahí viene Veloqui, mira cómo se vienen dando Gutiérrez que viene pasando auto, para afuera Manzoni, Campi que va a ir a avanzar, y ayer lucha, mira espectacular, Espósito, Villani, Diego Torres, Veloqui, ¿quién viene ahí? Dani Precioso, Gutiérrez, Novoa, el Toto Caracoch, y viene, ah, bueno, mira, mira, ay, pensé que se lo volcaba, mira, desde otro lugar te lo mostramos, casi se lo pone de gorro Manzoni, y mira cómo van, en una misma línea el Toto Manzoni, por afuera Novoa, una carrera bárbara, a bordo de Silvano Campi, espectacular la carrera, no te daba respiro, mira cómo se peleaba, viene Campi, se tira, se tira, se tira, y se lo fabricó el huequito, no sé si estaba, pero así, así lo tenés que ganar, al límite, cuando al límite le cansaba la pista Manzoni, Campi que viene peleando con Novoa, una carrera espectacular, y cuando hay auto de seguridad en el Autódromo de General Belgrano, no te muevas de ahí, esto fue solamente el preámbulo, solamente el prólogo, una carrera bárbara después de la pausa de la monomarca FIA. Tomamos desde General Belgrano, manda Suardía, Cano, Almandós, Grigioni, Rizzoli, Espósito, Villani, viene Diego Torres, viene Veloqui, viene Ezequiel Gutiérrez, Precioso, el Toto Caracó, Silvano Campi, y manda este hombre, manda el de San Miguel del Monte, segundo otro de Monte, tercero el de La Plata, cuarto el de La Plata, quinto de Monte, sexto de La Plata, séptimo el de La Monte, de los siete primeros, cuatro de Monte, tres de La Plata, hasta el momento, y allá viene Lasarte, y ahí viene el de Los Hornos con el 128 verde, Max
Maxi D'Urso, manda su ardilla, se quiere escapar Fabián, no lo quiere dejar escapar Marito Cano, y ahí viene Almandón, y viene Irigioni, Rizzoli, Espósito, Villani, Diego Torres, mira cómo vienen peleando, Ezequiel Gutiérrez con Velocchi, y allí está la carrera, estamos en General Belgrano, una nueva final de la monomarca Fiat, la próxima el 14 de mayo en el Autódromo Roberto Mouras de la Ciudad de La Plata con piloto invitado, y allá viene Coto Caracoch, y ahí viene Silvano Campi, y la carrera que estaba bárbara, ahí pasaba Novoa, y venía Guatelli, y venía Luisito Vázquez, venía Lasarte, y así maneja Guatelli, lo viene superando a Novoa por afuera, espectacular, y ahí viene el puntero Fabi Suardía, segundo Cano, se despatarra un poquito Grigioni, y allí está la carrera, quiere avanzar, mira cómo pelea Fabián Rizzoli, puede o no puede, ahí lucha en todos los sectores, cuando Campi se le tira con todo a Velocchi, y la carrera estaba espectacular, cuando sí, ay, bueno, se pasaba Jorge Novoa y le pegaba un viandazo espectacular a Velocchi y también a Silvano Campi. Y allá quedaban las aspiraciones del piloto que maneja el 128 amarillo. Y bueno, final de carrera para Velocchi, final de carrera también para Novoa. Podía seguir Silvano Campi desde el último lugar con el ingreso del auto de seguridad, se acomodaba. Ingreso de seguridad que yo te decía recién. Y ahí vienen todos con auto de seguridad. Allá en el fondo quedaba el auto amarillo de Velocchi. Y ahora, ¿lo vemos o no lo vemos? Allá está el auto negro de Novoa. Los dos pilotos que abandonaban la competencia. Precioso con el parabrisas roto. Y el hombre que quería escribir su historia en General Belgrano. Que quería ganar era Suardías. Con el auto de General Belgrano, de Hernán Costa. Y allá avanzaba Guatelli, Precioso, Luisito Vázquez, Maxi D'Urso, Lasarte, Silvano Campi. Que desde el último lugar iba a tratar de avanzar. Y en la punta Suardías. Manda el subcampeón de la categoría, segundo Cano. Tercero Almandó, viene Rizzoli, viene Grigioni, viene Fernando Villani, el flaco con el auto número 13, y allí está la carrera espectacular, se quiere escapar Suardías, Mario Cano que no lo deja, Almandó, y mira Villani, sí, que lo pasa Grigioni, y así está la carrera espectacular, mira cómo se pelea en la monomarca, y ahí viene Suardías, y ahí viene Cano, y viene Almandó, y viene Grigioni, y viene Villani, y viene Grigioni, y viene Espósito, y viene Diego Torres, y viene también el auto Ezequiel Gutiérrez, y así estaba la carrera, ay, de costado Guatelli, y así estaba la carrera, porque ay, de costado Campi, que si no es de costado no vale, así parecía ser como se corre en la monomarca, y en la recta opuesta, manda Suardías, y así está la carrera, con la cámara a bordo, Luisito Vázquez con Precioso, toque por acá, toquecito por allá, y bueno, y este se quería también prender a la lucha, lo tenía cortito a Fabián, no se le podía escapar el de Monte, y el otro que lo sigue, y ahí venía complicado Almandó, el cuarto es Rizzoli, el quinto aventaba Fernando Villani, y así está la carrera, recta principal para Suardías, así está el puntero, el hombre que se quería llevar la victoria, venía Cano, venía Almandó, venía ay, Villani de costado, venía Espósito, venía Diego Torres, venía Ezequiel Gutiérrez, Caracoch, Guatelli, Luisito Vázquez, Precioso, y así estaba la carrera, la con la cámara a bordo, sobre el auto de Espósito, que venía complicado, y allí había perdido algunos lugares Fernando Villani, y quiere meterse, se quiere prender en la lucha, ¿por qué? Porque así se pelea en la monomarca, le clavaba la tercera a Gaby Espósito, y Villani que había perdido algunos lugares, pero quiere ir para adelante, y se le tira, puede, no puede, sí, se le tiraba con todo a Grigioni, y así lo superaba, ¿por qué? Porque la carrera estaba espectacular, manda Suardía, viene Cano, viene Almandó, viene Fabián Rizzoli, viene Villani, viene Espósito, viene Ezequiel Gutiérrez, viene Diego Torres, viene Grigioni, viene el Toto Caracoch, y aparecía Fabián Guatelli con el auto número 40, la carrera barba Luisito Vázquez con el auto número 67, y aparecía la silueta pasadita nada más, Silvano Campi, y allá viene la carrera, Almandó que viene delante nuestro, se pasa solo Almandó, y allí obviamente empiezan las complicaciones para el piloto de La Plata, y ahí venía complicado y perdía todas las posibilidades, y Diego Torres que va por afuera de la pista, y el Toto Caracoch que lo quiere pasar, manda Suardía, segundo Mario Cano, tercero Fabián Rizzoli, el cuarto Fernando Villani, el quinto es Espósito, el sexto es Ezequiel Gutiérrez, viene Grigioni, viene Toto Caracoch, viene Torres, viene Guatelli, viene Luis Vázquez,
Vázquez y venía Silvano Campi y así maneja Fabián Guastelli. Perdía muchos lugares un piloto, quien era Diego Torres, y también venía Grigioni, se le quiere meter, hay lucha en todos los sectores del circuito. ¿Puede o no puede Guastelli? Sí. Guastelli que lo pasa a Grigioni, Diego Torres que viene con el orgullo herido, y así estamos en la última parte de la carrera. Está finalizando la misma, viene ganando Suar Díaz, segundo Mario Cano, festejo completo para San Miguel del Monte, y el tercero venía Fabián Rizzoli, le estaban metiendo 1, 2, 3 para Monte, y bueno, así viene la carrera, ay cómo se vienen dando, se lo lleva puesto a uno, a otro, bueno, tratan de acomodarse por donde pueden, viene Espósito, viene Ezequiel Gutiérrez, estamos en la última vuelta de carrera, manda Fabián Suar Díaz, manda el de San Miguel del Monte, mira cómo pelean el Toto Caracoch con Guastelli, manda el de San Miguel del Monte, segundo Marito Cano, va a ganar Fabián Suar Díaz, segundo va a ser Mario Cano, victoria para Fabián Suar Díaz, ganó, victoria para el piloto de San Miguel del Monte con el auto de General Belgrano, ganó Suar Díaz, segundo Cano, tercero Rizzoli, cuarto Gutiérrez, quinto Espósito, sexto Caracoch, séptimo Guastelli, octavo Fernando Villani, noveno Diego Torres, décimo Silvano Campi, ganaba el de San Miguel del Monte, el subcampeón de la categoría, Monte de Fiesta, primero, segundo y tercero, pero la victoria se la llevaba este hombre, Fabián Suar Díaz. Mejor resultado imposible. Sí, la verdad que sí. Terminamos ganando la carrera, teníamos muy buen auto, pero bueno, había que llevarlo. Por ahí me compliqué en los dos relanzamientos de Pescar. Viste, los nervios me traicionaban, hacía cagada, pero bueno, daba una vuelta todo loco, me tranquilizaba, le hacía diferencia, iba para adelante. Cuando vi que le hacía 20, 30 metros a Marito, no miraba más por el espejo, trataba de ir lo más rápido posible, todo prolijito, sin hacer ninguna macana. Bueno, cuando quisimos acordar, teníamos la bandera cuadro enseguida nomás. Acá la salida, no sé cómo se llama, la curva a la izquierda que es paralela a la recta, ahí como que salías un poquitito esparramado. Sí, por ahí me iba un poquito de cola por demás, pero era manejable. Por ahí entraba un cachito pasado que eso se notaba más, pero bien, de punta a punta ganamos. A disfrutarlo. Sí, la verdad que sí, vamos a disfrutar. Falta la segunda carrera, que es la técnica. Sabemos que está todo bien. Pero bueno, vamos a terminar con el desarme y a festejar el monte. Y esta sin balde. Esta sin balde, sí. Sin balde. No sé hoy a la noche qué puede llegar a pasar. Compre para el balde, por la duda. Fabián Suar Díaz. Déjame agradecerle a todos los auspiciantes, a toda la gente de monte, a la comisión, a Aldo Morelo, a todos. Déjame agradecerle a todos. Y bueno, vamos a festejar el monte. Mario, buenísimo. Sí, la verdad que sí. Largué tercero, tuve una muy buena largada. Que agarré el segundo lugar ya en la primer curva. Y bueno, nada, después fui a ver si podía agarrarlo Fabi, que venía bien. El auto va muy bien, el circuito se rompió un poco acá y Fabi va un poquito más desprolijito, entonces lo empecé a buscar. Y bueno, el Pescar, la verdad que empezó otra vez otra carrera, así que otra vez, pero bien, salimos segundo. Y lo más importante, volvemos con el auto sano. Totalmente sano, no tenemos un roce, nada. El gordo no se le tiró arriba. No, pero casi me rompe el techo, acá que llego. ¡Pum! El aplauso, ¿no? Me va a romper el techo. El toquetón, le dice, ese... porque es cierto que el monte empezó a toquetear en los micrófonos. Cada vez que la otra vez pegó en el capó y es de fibra, le digo, gordo, pega el techo. Claro. No, bien, muy contentos estamos. Nos felicitamos, precisaban este resultado. Sí, no sí, por sí. Nada en especial, pero es como que necesitaban estar acá adelante del podio y eso es importante para todo el equipo de laburo, todo lo que han laburado en ese auto. Realmente sí, la primera carrera, vos sabés, tuvimos una mala experiencia, ya todos lo saben, lo del tema del reglamento, que teníamos este puesto, el segundo, y bueno, ahora ya está, ya lo tenemos de vuelta y realmente precisamos demostrar que estamos acá, que estamos en la punta. A disfrutarlo. Muchísimas gracias. Marito Cano.
Bien, Fabi. Sí, bien, bien, la verdad que redondeamos. Este es el puesto que habíamos estado ayer. Podríamos haber peleado más adelante, pero bueno, de atrás se hace difícil la tierra. Hice lindo sobrepaso. Contento, la verdad que muy contento. Aparte, dos o tres ingresos de auto de seguridad como que te quita ritmo, ¿no? Sí, sí, pero a mí me vino muy bien. Vos sabés que me vino bien. Salía muy bien pisado la recta y ya lo empezaba a encarar y bueno. Bueno, por suerte un muy buen tercer puesto, ¿no? Bueno, nos vemos la próxima. ¿Con quién vas de piloto invitado? Con Tommy Marchesín. Ah, bien. Sí, sí. Me voy a probar con un pilotito que dicen que es rápido. Que dicen que es rápido. Así que bueno. Bueno, disfrutá y nos vemos la próxima. Y seguís sin fumar. Sí, sí, gracias. Hoy casi le pegás una pitada. No, estaba loco. Pero bueno, no, no, hay que divertirse. Y hay que salir a caminar. Sí. Un abrazo grande a toda la gente de Monte, la gente de La Plata. Y nos veremos la próxima. Fabián Rizzoli. Buenísimo, Fer. Sí, la verdad que sí. Teníamos un auto para andar adelante, se demostró en la clasificación que hicimos el 1. Después de bueno, un toque que me dieron en la serie, tuve que largar de atrás, remarlo un poco, pero bueno, llegamos prácticamente al podio. Así que buenísimo. El auto está, dijiste el 1 que clasifica, no lo pudiste plasmar en la serie, pero de todas maneras un buen resultado final. Sí, lo importante es que se descuenta el campeonato porque los dos que estaban adelante no sumaron, sumaron menos que nosotros, así que bueno, no sé si quedará Subardía primero, pero bueno, estamos ahí prendidos en lo que es la lucha. Tal vez este año más pensando en el campeonato que en correr las carreras. Sí, seguramente, corriendo con la calculadora. Sin traicionar tu estilo, pero un poquito más tranqui. Corriendo un poquito con la cabeza, como se diría, con la calculadora en la mano. Y ahora se viene lo que me gusta a mí, que es el asfalto. Así que ahí creo que vamos a demostrar el potencial del auto y lo que puedo hacer yo arriba. Bueno, nos vemos en la próxima con piloto. ¿Quién más con piloto invitado? Con piloto invitado voy con Dante Gil. Así que bueno, sí, nos veremos en la próxima y ojalá... Es tuyo, Guanini. De las cafeteras, Dante. Y corrió conmigo en las cafeteras, sí, claro. Salimos campeones, salió él y el otro año yo. Así que bueno, vamos a ver si hacemos un buen papel, nos llevamos esos 60 puntos, creo que son que es doble ahí. Bueno, nos vemos en la próxima. Sí, sí, gracias. Te juro que me emocionaron los dos, En la grilla, verlos correr a los dos, raudamente, le faltó tomarse de las manos. La verdad que hace como 5 años no corrí tanto, Jugué al básquet creo hace 3 años y no corrí nunca más. Pero Morelos, o sea que le volaba el jopo al viento. Las chicas decían eso, sí. O sea, cuando paré acá en la curva 1 decían eso. Che, Hernán, felicitaciones. Gracias, gracias. La verdad que hemos tenido un buen fin de semana. Muy contento sobre todo por la expectativa que había de antemano con el tema del circuito y que la categoría haya hecho un buen espectáculo en verano, que teníamos poder repetir un poco la situación que había pasado hace unos cuantos años atrás, entonces eso también me deja muy contento que pase eso en mi pueblo. Bueno, a disfrutar por partida doble. Seguro, seguro, y bueno, esperar la carrera más importante que la revisación todavía, esto festeja mucho, pero... Hasta que no pasemos no saben lo que es, claro, exacto. ¿Me deja hablar con el presidente? Sí, cómo no. Pero muy lindo el trote, ¿eh? Viene el parcial. Bueno, bueno. ¿Tiembló Usain Bolt? No, lo que sí es conseguir los anteojos que tenés vos, eso... ¿Viste? Y bueno, ¿no hay de estos acá en Belgrano? No, no venden eso, no. Ni en ningún lado, Dame la lente. Ahora sí, porque no veo. Dale, Aldo, felicitaciones. ¿Qué tal? Buenas tardes a vos, a la audiencia. ¿Estás agitado todavía? No, estamos bien. Feliz, esto es una porquería. Feliz, como decía Hernán, de haber vuelto a Belgrano después de una muy mala experiencia, la última. Apostando nuevamente a la categoría, felicitar a cada auto, a cada participante de cada auto, a cada sponsor, a cada familiar, que hacen un sacrificio enorme para volver a tener este parque impresionante. Venir a apostar por Belgrano, que haya salido un espectáculo terrible, hermoso, un fin de semana espectacular. Hasta el tiempo acompañó. Todo acompaña. El momento de la monomarca es esto. Está radiante. Tengo una... Me escuché un rum. ¿Van a Buenos Aires este año? Yo mañana voy a Buenos Aires. Tengo una reunión. ¿A la categoría? Al Galvez. Desde el año pasado venimos masticando la idea, lo propuse, lo reflotamos este año. Creemos que como vamos a tener un gran año y muchos de los pilotos están queriendo correr en el Galvez, vamos a ver las condiciones que nos piden como para poder llevar la categoría. Hemos hecho un boca a boca con cada piloto en el momento de la inscripción y están todos absolutamente de acuerdo. Así que si Dios quiere... Torre, le perdona a nadie. Si Dios quiere lo vamos a estar charlando con la gente, con el señor Papini del Galvez para evaluar cuál es la situación, qué nos costaría, cómo sería la movida para hacerlo. Y la próxima es con piloto invitado en el Mouras. Ya la próxima vamos, esta semana ya confirmamos la fecha. Si Dios quiere vamos con la categoría, con la carrera especial de pilotos invitados. Así que bueno, los esperamos a todos, ya vamos a estar confirmando pronto la fecha para que todos se pongan a trabajar por esta carrera y si Dios quiere lo vamos a estar cumplimentando en breve.
Nos vemos la próxima, Aldo. Gracias, querido. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar acá. Y bueno, si Dios quiere, nos estamos viendo la carrera de piloto invitado. Un cariño grande a toda la familia de la monomarca. Y a la gente de MTR. Y a la gente de MTR, al amigo Ariel Andrada, que si Dios quiere nos van a estar acompañando ya la próxima carrera. Así que nos van a estar visitando. Así que un cariño grande a todos. Aldo Morelos, presidente. Aldo Morelos, presidente de la monomarca. Nos vamos, muchísimas gracias por todo, un placer enorme haber compartido una nueva fecha con la monomarca, un placer enorme al circuito aquí de General Belgrano, nos han tratado bárbaro, gracias a los auspiciantes, a mi equipo de trabajo y nos reencontramos en el próximo programa de esto que es ACDL Racing. Chau, hasta cada momento.